Ese tipo tiene que estar asociado con el diablo, es mínimo. Así porque mismo. ¿Cómo ese tipo va a proponer en un pueblo que se lo está llevando el mismísimo demonio? Oye, bien, oye. No hay manera, Francisco. Que tire para adelante. Oye, que tú y yo terminemos esto hasta que tú no aclares. Primero, tienen que desclasificarme eso. Vamos por un tribunal, sométeme. La gente dice, no, el presidente tiene buenas intenciones, pero los funcionarios no le ayudan. ¿Y quién es que tiene a Miyagi ahí hoy? ¿Quién es que tiene a Bonilla hoy ahí? Actualidad Meridiana. Meridiana. Bueno, señoras y señores, una vez más, complacido de tenerle de sintonía aquí en el Meridiano BTV. Este es el segmento más esperado por los amables telespectadores. La Actualidad Meridiana, que tiene como figura central a estos dos protagonistas de la comunicación del país. Primeramente, les presento a nuestro compañero Ocniel Ramírez. Buenas tardes para todos los que nos ven a través de la magia del canal 32 BTV. En el inicio, quiero reiterar lo que ya le he dicho en privado y en otros lugares a mi compañero Alfredo de la Cruz. Toda mi solidaridad y, cómo no, mis testículos también disponibles para enfrentar la maldita mafia que hay en las AFP, que hay en las ARS, pero por supuesto que hay con el superintendente de pensiones. Aquí hay un grupo de carajitos que han llegado al Estado que creen que ellos pueden hacer lo que les da la gana y que no se les puede cuestionar. ¿Y quién eres tú? Un tipo que ni siquiera es ciudadano dominicano, es norteamericano. Ni siquiera es ciudadano dominicano y este tipo cree que puede agarrar y cagarse en los dominicanos. Pues no, te equivocaste tú. Te equivocaste, papá. Y haz lo que tú quieras. Vámonos para los tribunales, para el diablo, para lo que tú quieras. Míralo ahí, mira. Súbelo para que la gente lo vea. Carlos Bonilla tenía ese mismo comportamiento, que creía que nadie podía marcharle. Sí, tenemos súbelo. Cuatro años. Míralo ahí, cuatro mira. Años, no ha hecho nada. Míralo ahí, mira. Mira, lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento. Manhattan, New York. Y entonces, un americano, un ciudadano norteamericano, el que está manejando el tema de los fondos de pensiones aquí, el que está recomendando que hay que subirle la edad a los viejitos para entregarle su dinero de toda la vida. Ahora mismo la gente se está muriendo porque están esperando que le entreguen el dinero. Y en lo que le llega el tema de la entrega de la pensión y la vaina, los viejitos se caen muertos. Ah, no, él quiere que ahora aumenten la edad. Ese tipo tiene que estar asociado con el diablo, ¿eh? Mínimo. Así porque mismo. ¿Cómo ese tipo va a proponer en un pueblo que se lo está llevando el mismísimo demonio? Principalmente esos viejitos que no tienen para comprar medicina, para pagarla. Hermano, ¿tú sabes lo que significa aquí ser diabético, ser hipertenso? Y tú tenés una pensión de 10 mil pesos. ¿Y que este tipo ahora se quiere inventar esa vaina? ¿Pero con quién es que está operando? ¿Quién fue que puso ese tipo ahí? No joda, haz lo que tú quieras. Señoras y señores, también parte importante de este segmento, nuestro compañero Alfredo de la Cruz. Alfredo de la Cruz. Bien, mira, qué bueno que tú señalaste eso, que se me quedó ese dato. Un tipo que ni siquiera es dominicano. Mira, yo quiero decirte, Francisco, ponle el teléfono en pantalla ahí, la foto de él en pantalla, que tú no eres el hombre de meterme los pelos para adentro a mí. Tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Y yo te voy a combatir a ti en el terreno que tú escojas. Oye, que tú ni dominicano eres. Ahora, que siga llamando a los dueños de medios. Oye, sigue llamando. Que va a llevar una sorpresa. Que Luis Abinader le dé la gana de enrostrarle a uno que un norteamericano, míralo ahí, nacido en Manhattan, le esté diciendo a este país qué se va a hacer con el dinero de los pobres en contubernio con las AFP. Esos son problemas de Luis Abinader. Que tiene este pueblo embobado diciéndole a este pueblo. La gente dice, no, el presidente tiene buenas intenciones, pero los funcionarios no le ayudan. ¿Y quién es que tiene a Miyagi ahí hoy? ¿Quién es que tiene a Bonilla hoy ahí? ¿Quién es que tiene a Franklin García ahí? Hoy vinieron. ¿Quién es que tiene todos esos funcionarios a Limber Cruz? ¿Quién es que lo tiene hoy ahí? Hoy vino todavía la Unión Nacional de Cebollero aquí. ¿Eh? ¿Quién es quebrado que lo tiene ahí? Lo tiene el ministro de Agricultura. Ahí. El presidente que lo tiene ahí, la gente pensando. ¿Tú sabes cuál fue la amenaza de Freddy Fernández a la Unión Nacional de Cebollero? Sí. Le dijo que ellos le deben 505 millones de pesos. Conmigo no. Oye lo que le dijo. Nosotros le debemos 505 Perdóname. Millones, pero nosotros con 50 millones de pesos con los periodistas Perdóname. Resolvemos y lo callamos. Sí, oye esto. Para que no hagan escándalo. Le dijo Freddy Fernández. Óyeme, déjame decirte, Francisco Torres Díaz, que un hijo de Duarte no le huye a un extranjero. Tira para adelante, Francisco. Oye, eso no es una amenaza. Tira para adelante. Tú eres un sábana al hombro.
que tiene que explicarle en este. Tú no se lo vas a explicar ahora porque Luis Abinader te está protegiendo. Pero los 20 millones que tú pusiste ahí como cuenta por cobrar, que tú no puedes justificar, en algún momento yo me voy a asegurar de que tú tengas que buscar el sustento real o la ruta del dinero primero, porque oye, esta, le pidieron a Estados Unidos, porque él es norteamericano, en la ruta del dinero si lo trajo de allá. ¿O cómo lo consiguió aquí? Porque si lo consiguió aquí, tiene que tributarlo allá. Tiene que pagar el tributo allá como norteamericano. Y no hay evidencia de eso. Y tú mandaste a preguntar por los 70 millones del dealer que tú le tumbaste, pero de eso no te referiste. Y yo quiero decirte que no te tengo miedo ni a ti, ni a las AFP, ni a todo el que tú llames. No le tengo miedo a esa vaina. Oye, bien. Oye, bien, oye. No hay manera, Francisco. Que tire para adelante. Oye, ya. Que tú y yo terminemos esto hasta que tú no aclares. Primero, tienen que desclasificarme eso. Vamos para un tribunal, sométeme por difamación, que vamos para un tribunal, pero Impuesto Interno va a tener que desclasificar esa resolución que le tumbó todos esos cuartos a ese dealer para que la gente vea que decía, de que busca ahí el video que tú pusiste ahorita, el carajo ese que está en Impuesto Interno, Luis Valdés, dije que aquí no hay vaca sagrada. Hay todo, vamos a escucharlo, hay de todo. Vamos a escucharlo. Y no lo declaran ni lo pagan. Sin embargo, a la clase media se le fiscaliza de tal manera, con unas visitas de unos inspectores de impuestos internos, hablando de inconsistencia, que hay que buscar de 4 periodos para atrás, guardarle los papeles y enseñárselo lo que se pagó. Entonces, ¿cuándo el Estado se va a decidir a recuperar lo que ya se le ha retenido desde el punto de vista del pequeño y gran comercio? El ITEVIS, ¿cuánto se ha retenido de ITEVIS en los últimos 8 o 10 años? ¿Qué es dinero del contribuyente? Vamos a Luis, el director de Impuestos Internos, que está aquí, que pueda responder. Buenas tardes. Y buenas tardes. Miren, hay muchos de ustedes que no les gusta que yo le diga las cosas. Hay mucha gente en el país no les gusta que le digan las cosas claras. Yo siempre le digo a los contribuyentes. Primero, sobre la pregunta. Mire, nosotros en la Dirección General de Impuestos Internos no tenemos vacas sagradas. La Dirección General de Impuestos Internos... Miren, la administración de ese señor que ustedes ven en pantalla no aguanta una auditoría a la cantidad de ricos, no de pobres. Tú tienes que pagar todo el ITEVI, impuesto sobre la renta de tu compañita. Ahora, aquí hay una cantidad de ricos que no aguantan una auditoría de los cuartos que ese león que está ahí le ha tumbado. Dice en amnistía y muchísima vaina que ha hecho. Ese Luis Valdés, que habla de vaca sagrada. Ese Luis Valdés que está ahí. Yo te reto a ti para que tú me lleves a un tribunal para que empecemos a desclasificar un sinnúmero de operaciones como esa que yo tengo el número. Para que tú veas si el gapela. Que tú no eres tan pulcro, tan prístino, ni tan recto como tú aparentes en esa comparecencia. Una pregunta. Ajá. Los medios de comunicación del país, ¿por qué han ignorado esa situación? Porque le dan 9 mil millones de publicidad. Pero él no acaba de escuchar que el 9 mil millones solamente Homero Figueroa. Solamente sin la fiesta de Milagros Germán. 9 mil millones. Aquí somos nada más 2-3 que estamos haciendo opinión pública aquí irresponsable. 2-3, aquí se ha virado todo el mundo. Oye, yo lo que te voy a decir. Unión Nacional de Productores de Cebolla lo amenazó Freddy Fernández y le dijo, sí, hagan lo que ustedes quieran, que nosotros con 50 millones callamos en los medios de comunicación hacemos lo que tenemos que pero hacer. Pero ven acá. El ministro tiene con qué hacer eso y más desde el ministerio, el mundo, dijo él. El mundo se acabó. Ah, oigan esto. Al dedo malo todo se le pega. Atención, estimados usuarios. Les informamos que debido a una falla eléctrica prolongada, se ha afectado nuestro data center. El servicio de nuestra oficina en línea, el servicio de nuestra oficina en la sede central iniciará con retrasos. Las citas que no puedan ser iniciadas a tiempo serán programadas a través de nuestro call center. La captura de pasaporte se realizarán solo en modalidad regular. Estamos trabajando para resolver el problema. Los apagones son tan grandes en este país que ya la oficina del servicio público estatal está siendo afectada. ¿Quieren saber algo? En el día de ayer, la vergüenza más grande que pasó este país, en el Congreso, en el momento en que estaban juramentando los diputados del Parlacén, ¡fua!
Se fue la luz. Ah, pero dijo. Y Celso Marrancini en la sesión tuya, en la sesión que ustedes bocinean. Sí. Dijo que eso era extraño, que parece que como la luz no se va aquí nunca. Y parece Celso, que en su casa que no se va. Está descalabrado el sistema energético. Se lo entregan sano. ¿Quién es que tiene a Celso ahí? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes tú o lo tengo yo? Y es tan pechú que mandó a que sacaran a Milton para él poner a su gente ahí. Que ayer le salió a responder Milton Morrison, por cierto, al señor Celso Marrancini. Dice que Celso lo que ha cometido es un atrevimiento contra su persona. Sí, le faltó el respeto. Lo que pasa es que Celso cree que puede hacer lo que le da su gana aquí. Señor director. Y que le puede meter terror a todo el mundo. El mundo se acabó y no nos dimos cuenta. Un padre le pide a la policía que le haga el favor de matarle a un hijo. El diablo. Lleva bomba. Vamos a escucharlo. El mundo se acabó y no nos dimos cuenta. Porque está metido en piso. Y a la mamá, la mamá no vaya a chacer robándole todo a él. Entonces yo tenía 11 parientes y me llevó 10. ¿Cuándo te lo llevó? Hace como un mes, pero no se había dejado ver. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 32 años. ¿Trabaja? Él trabajaba en el pedaje conmigo, pero pues yo lo vi de patilla. Él comenzó usando el teléfono y terminó en patilla. ¿Qué fue lo que usted le dijo a la policía? Yo le dije al mayor de la Valeria que me hiciera el favor, que hay un hijo mío que me quiere dar esos soldados que si lo podía matar, que lo mate. ¿Usted dijo que si le podía matar, que lo matara? Sí, entonces me dijo que si yo tenía con qué enterrar, yo le dije, mate lo que yo aparezca, le dije yo. ¿Y por qué usted pensó, usted siendo el papá de a su propio hijo? Porque me tiene ya esos drogas, ya yo no lo aguanto a él. Me dio una gotita el tiempo atrás también. ¿Le dio a usted? ¿Con qué te dio? Yo iba caminando. Mira, ese es uno de los En mis años, gracias al grupo Telemicro, que eso es de su agencia de noticias, en los años que yo tengo en la comunicación, yo he visto dos crímenes horrendos. Que es el caso de la señora que decapitó a su hija. Que eso es una cosa que solamente uno lo pensaba ver en una película, en una trama, de teatro o del cine. Y un padre pidiendo que le maten a un hijo, oigan, le dio una golpeada al papá. Trabajaba con él, eso en Santiago, en el hospedaje Yaque. Se le corrompió, empezó a fumar. Estamos llegando a las finales. Bueno, imagínate. Le dio una golpe al papá. El superintendente de pensiones de aquí, americano. Imagínate. El superintendente de pensiones, el que maneja el dinero de pensiones de los viejitos dominicanos, es norteamericano. Sí. Ya usted de ahí para adelante, usted arranca si no se está acabando. El mundo se está acabando. Mire, señor director, ahora dice María Teresa Cabrera que el PRM fue que presionó para que la vicealcaldesa renunciara. Es descarada. Pero claro, pero desde el principio lo dijimos. Míralo ahí. Lo que pasa es que pantalla. Se le cayó su imagen. Se le cayó la imagen a María Teresa. Ella en un principio llamó al programa de radio en el que yo estoy en la mañana y justificó de que el pueblo votó fue por el PRM. Por ende, debería quedarse con el Ayuntamiento de La Vega un PRMista. Ahora María Teresa dice que lo que ella dijo no fue Diego. ¿Qué sino Diego? Diego. Entonces, el PRM, dice aquí, presionó a la vicealcaldesa de La Vega para que renunciara, dice María Teresa. ¿Pero usted sabe qué fue lo Porque que pasó? Porque Kelvin se quiere quedar con la alcaldía, sí. Se quiere quedar con el Ministerio de Deportes, sí. Y se quiere quedar con Fedomo. Sí, ¿pero usted sabe qué fue lo que pasó? Miércoles. Que la alta... Entonces, tú lo que... Di que él di que aspira a ser presidente. Kelvin Cruz. En este país nos estamos volviendo locos. Cualquier loco viejo... Que no saca una gata mía y si la saca no mea, quiere ser presidente. Pero oigan esto, ¿usted sabe qué fue lo que pasó con María Teresa y con la alcaldesa? La cubiaron, no, papá. Que la alta dirigencia del Frente Amplio dijo que eso no es así. No, ya, que eso no se ha conocido. Ayer yo llamé y por a eso mi se amigo devolvieron. Juan Dionisio Restituyo. Se devolvieron. Y le dije, Juan Dionisio, entonces ustedes son unos charlatanes. No, es una posición de María Teresa. Ah, se devolvió una la posición, maestra. Eso. Todo mi respeto para la maestra. Errores comete cualquiera, pero la maestra en eso se equivocó. Señor director, que lo diga yo no es ningún problema. Que lo diga usted o que lo diga usted no es ningún problema.
pero que lo diga la senadora de Azua, Lía Díaz, del PRM. Senadora de Azua confiesa haber perdido el sueño por la violencia en el país. Uy. Pero que al marido de ella le dieron un fuetazo. Sí. Se metieron en su apartamento en los Cacicascos. Claro. Violaron toda la seguridad y le dieron un golpe que todavía el hombre está sufriendo de eso. A César Díaz Filpo. Dice ella, la senadora del partido... ¿Y las investigaciones que han dicho? ¿Cuál es maldita investigación? Aquí no se investiga nada. Esto está manga por hombro. Míralo ahí. No lo dije yo. Senadora confiesa haber perdido el sueño por la violencia en el país. Dice la senadora de Azua. Pero no mataron aquí a un grupo de oficiales de la DNCD por miembros del DICRIN y al día de hoy no se sabe nada. Así mismo. No se sabe nada. ¿Al día de hoy? No se sabe nada. Absolutamente nada. Señor director. Hasta la embajada americana se mostró preocupada, pero el gobierno dominicano no se ha preocupado. ¿Y cómo se va a preocupar? Luis Abinader, que dijo que iba a reducir el Estado Dominicano y las empresas. Eso fue Faride que le dijo. Ajá, eso. Pero oye, en el 19, quien le metió esa vaina, esa mierda en la cabeza, fue Faride, que dijo que ella tenía un listado de 77 instituciones que había que eliminarlo. Ah, pues entonces, y comenzó con CDE. Eliminaron CDE y fue tan disparatoso que tuvieron que crear el gabinete eléctrico que gasta más dinero que CDE ahora. Pero tú sabes lo grande, Mingo. Aquí no hay un Ministerio de Energía y Exactamente. Minas. Exactamente. Claro. ¿Y por qué que lo dirige Joel Santos. Ajá. ¿Y por qué para resolver... Un técnico turístico dirige el sector eléctrico. ¿Y por qué para resolver el problema de Ramón Alburquerque, que ahora hay que crearle a Ramón Alburquerque una institución? Es a Ramón que va a mandar para allá. Claro, el presidente Abinader crea a la empresa minera dominicana. Y yo te pregunto, ¿y qué hacemos con el Ministerio de Energía y Minas? ¿Para qué fue, Domingo? Ayúdame. Son temas de alta política que confieso no lo domino. Ah, tú no lo dominas. Lo que pasa es que hoy te ha quedado sin respuesta. Si tú dices, por ejemplo, que apoya al superintendente de pensiones, los viejitos que viven por tu casa te caen a trompar a ti. Señor director, aunque parezca repetitivo, con 50 millones de pesos él calla todo, Freddy Fernández. Él lo dijo. Que no hay escándalo que se produzca en el Ministerio de Agricultura que él con 50 lo resuelve. Y yo me pregunto, él dijo con 50 resuelve 50 todo. Millones. Que ellos le pueden deber 1.500.000, pero ellos con 50 resuelven. Ahora, la pregunta mía sería, ¿quién se comió mi queso? Hay que preguntarle. ¿A quién es que él le entrega esos 50 millones? Hay que ver. ¿O para qué? ¿Para que oculte qué información? ¿La de los puercos? La de los puercos. Pero explica a la gente. Que se robaron, coño, los cuartos de los puercos. Pero dile cómo fue. Oye esto, Domingo. Oye, ¿tú sabes que se metió la fiebre porcina? La fiebre porcina. La última vez que se metió, ¿en qué gobierno fue? En el Hipólito. No, en el 78. En el de Don Antonio. Don Antonio. ¿Y dónde volvió a meterse? Ahora en el de Luis. Mira, Domingo. Es que son una sal. Se metió la fiebre porcina, muchacho. ¿Qué hicieron? Oh, y habían personas que se le murieron cuatro puercos o que había que sacrificárselo para que no la gente no consumiera esa carne. Y se hizo un plan desde el Ministerio de Agricultura y desde el Banco Agrícola. Otra vez el Banco Agrícola. Oh, pues tú no sabes, Domingo, que había gente que tenían cuatro puercos y aparecían que le pagaron 400 puercos. Pero la gente decía, pero que a mí nada más me dieron el pago de los cuatro puercos. Y los otros 396, ¿a quién se lo pagaron? Oye, hicieron una feria con el pago de los cerdos que sacrificaron. Señor director, se comió mucha carne con eso. No se puede lamber tanto. Mingo, ya. Yo le mandé un video a Kennedy. ¿Ese Kennedy será de los Estados Unidos? No creo. ¿Eh? No creo, no. Es importado. Pero de aquel lado de la frontera, de Haití. De Haití ese para acá. Kennedy de aquí. Claro. Un abrazo para Kennedy. Oiga, no se puede lamber tanto. Mingo, te va a gustar esto, porque esto es de arte. Dímelo. Nelson de la Olla, Hay que olla. Hay que olla. O del tema Ahora es que hay olla. Ahora es que hay olla. En medio de la campaña política, emplazó al expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial de esa organización a que dejara de usar su disco en sus caravanas.
Tú sabes, iba a Lionel, iba para San Cristóbal, iba para Santiago, iba para Baní, iba para Bonao. ¿Y el marco musical allá? Y el marco musical, Lionel. Ahora es que hay olla. 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 Y todo lo que dijo Nelson de la olla. Debe de usar mi tema. Si no, usted es abogado y usted sabe la consecuencia que eso conlleva. O si no, comuníquese conmigo. Entonces Nelson de la olla hizo eso. Porque era que él estaba metido en cuerpo y alma en la reelección de Luis Abinader. Oh, cosa del destino. En todas estas fiestas que se realizaron estos días para celebrar el triunfo la investidura al nuevo mandato. No me digas que dejaron afuera a Nelson. Lo dejaron afuera. Entonces, pero no solo fue a Nelson. Entonces, dejaron afuera a Domingo también, que vive el ambiente del gobierno aquí. No presentó ni una tarima le pusieron. Entonces, Kennedy, dale de cero al video. Que en el video está lo que él hizo antes desde un programa amenazando a Lionel. Y ahora, ¿por qué está gritando? De cero. Vamos para la gente. Vamos. Presidente, pónganse en contacto conmigo, su equipo. Por lo contrario, ese tema no lo va a poder seguir usando. Porque ese tema es mío, es una autoría mía. Ustedes están haciendo lo loco. Aquella vez me pasó con el PRD. Porque yo era un muchachito, un mozalbete que no sabía de esto. Ahora no, ahora yo conozco la ley. No se hagan lo loco. Y ustedes, doctor, usted es abogado. Así que pónganse en contacto conmigo, la gente de la Fuerza del Pueblo. O de lo contrario, no van a poder seguir usando el tema ahora que hay hoy. Señores, es verdad que uno no quiere tenerse que estar quejando por aquí, pero no le queda uno de otra. Cuando uno ve una injusticia tan grande como la que se ha estado cometiendo, con muchos artistas que trabajamos día y noche por el presidente. En mi caso, yo grabé una producción completa para el presidente como aporte a su campaña. Y yo no me siento mal porque colegas míos estén en toda la tarima. Yo no me siento mal por ellos. Sí me siento mal por las personas que organizan los eventos. El empresario que está en todos los gobiernos siempre, buscándose lo suyo, con su coro, con su cofradía. Todo no es justo, señor presidente. Señores, ya entramos en la recta final de la actualidad boliviana y hay otros temas en agenda. Me he convencido de que Lambert no sirve para nada. Eso a propósito. ¿Volaron a Nelson de la olla? No solo a Nelson de la olla. Tú que te has pasado estos 4 años lambiéndole al gobierno. Retira la palabra Lambert. Lambiéndole. No. Retira la palabra Lambert. Si no, me voy de aquí. No. En protesta. No, ¿tú te vas? Sí. Hoy van a pagar. No me quedo. Oye, 4 años y Luis Medrano no te puso ni una fiestecita. Me dicen que hay una mafia del diablo en esa vaina, la repartición de la fiesta. Ay, no grito. ¿Y a ti cuánto te dieron? La gente. Entonces, ¿de qué sirve que tú vengas con un barrigón que está ahí contigo temprano, empezando el programa defendiendo al gobierno? Amigo mío, ese barrigón. El teléfono en pantalla de por Dios. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a conectar con los amables. Y debe agradecerle esa barriga al gobierno porque él estaba flaquito. Vamos a ver. Estaba flaquito. 809-744-3232. Ahora es que hay olla. Ahora es que hay olla. Bueno. Que hable la gente. Vamos a ver que se exprese el público. Ahí están las líneas, 809-744-3232. Hoy se han planteado temas muy categóricos aquí y es interesante que escuchemos al pueblo. Señor director. ¿Y a quién será que Freddy Fernández le entrega los 50 millones para callar los temas calientes del Ministerio de Agricultura? ¡Bomba! Lleva bomba. A mí no. ¿Y 50 qué? ¿Millones a quién se a los periodistas para que pero se callen? Periodista. A los que son bocinas como tú. No, yo no soy bocina. Respétame. Lo grande que ni una fiestecita te dieron. Ni fiesta. Mira, pero cuidado si fue que la gente pensó que nosotros no fuimos. No. Ramón Alexander Ovalle está en el canal de YouTube. Dice, estoy en el trabajo desde mi celular. No me pierdo ese programa con esos comentarios de Alfredo, el señor Ramírez y Domingo. Señor director. Jotin Abreu escribe, se fue la luz en Santo Domingo Este. No joda. Están viéndolo ahora con imponen inversión. 3 meses de medida de coerción consistente en prisión preventiva al acusado de matar al médico de Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay luz? No hay luz aquí en Naco. ¿Y cómo usted lo está viendo?
Yo lo estoy mirando porque tengo un inversor. Adelante. Tengo un inversor. ¡Ahora que hay olla! De la Cruz. Sí. Pues ya, y ya el torito se sanó. Sí, el torito se sanó. Antes, el torito. Quiere decir que mientras estaban esperando que se lo iban a extraditar por la relación de que tenía que en Gutiérrez. No. Parece que arregló su mundo. Ya no, no. Mira, retira eso, mira. Héctor es un trabajador de la música. Pero ¿y por qué viví en Santiago entonces? ¿Por qué no, discúlpame, oye. Eso, ¿pero por qué viví en Santiago? No, pero espérate, oye. Eso se presta a tergiversación. No, eso fue, eso es déjame verdad. Decir. Pero espérate, tómate la pandeja lo que él te diga y tú le dices. Oye, yo no defiendo lo mal hecho, hermano. Por formación hogareña. Yo, ¡se murió! Oiga bien, una persona que fue chofer de él hacía mucho tiempo, luego estuvo implicado en caso de droga. Héctor es un trabajador de la música a tiempo completo, mi hermano. Y déjame decirte algo. Yo me junté con Héctor recientemente. Todavía tiene la secuela de las radioterapias que le dieron para el cáncer que tenía. Y Héctor está muy recuperado. Y el concierto que va a dar en Santiago es en agradecimiento a todos los que oraron por su pronta recuperación. No es como los conciertos de Luis Medrano, que eran pagados y que te volaron. El próximo 28, mire, oiga, respete, se lo pido de verdad a usted, con mucho cariño. A la gente trabajadora, esto es un muchacho trabajador, hermano. Escúcheme. Vamos. Escúcheme, sí. Lo voy a retirar para complacerlo a ustedes. No, por complacerme, no. Yo sé lo que estoy diciendo, porque yo estaba ahí. Y gracias, déjeme. Ah, usted estaba ahí. Bueno, ok, gracias. Vamos a ver la siguiente llamada, el contacto. Yo conozco a la gloria de la música. John Tejada nos escribe por el canal de YouTube, que está activo. Hay otra llamada. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tarde. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, Alberto Arias. Adelante, Alberto. Un fiel seguidor de su programa. Así es, adelante. Óyame, realmente lo felicito por la valentía que ustedes, entre los pocos comunicadores que le llevan a cabo esa valentía, son ustedes. ¿Alberto? ¿Por qué? Porque verdaderamente este 205 pueblo millones de pesos el Ministerio de Agricultura que no le quiere pagar a los cebolleros. ¿Tú sabes cómo le pagaron? Sí, una gran delincuencia. Agarraron y trajeron 200,000 quintales importados. Mira, Alberto, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, Alberto? Yo tengo 80 años. 80 años. La ha vivido toda. 80 años. Sí, señor. ¿Tú sabes qué quieren ellos? 80 años. ¿Tú sabes años lo que tengo. Quieren los dueños de la AFP? Y ese superintendente, ajá, que lo nombra y sí, le pagan con el dinero a nosotros. Que cuando tus hijos, tus hijas, tu hermana, todo el que tú conoces, cuando cumpla 65, 67 años, sea que le den el dinero que tiene acumulado. Sí, porque es una mafia lo que hay establecida en este gobierno. Así mismo es. En todas las áreas hay mafias. No, déjame decirte algo. ¿Por qué? Porque ellos nos tienen acostumbrados a eso y lamentablemente nuestro pueblo está durmiendo. Sí, pero déjame decirte algo. Eso lo ha apoyado toda la clase política del país. Nadie manda a modificar esa ley. Nadie manda a modificarla. Porque la clase política, cuando viene la campaña, recibe muchísimo dinero de esos tulpenes. ¿Y qué dirá don Celso? Sí, así es. Que ahora las guaguitas de Sur dicen que no van a hacer nada porque tampoco le pagan. Vamos a ver otra comunicación. 809-744-3232. 3232. La gente, ¿qué habla la gente? Vamos a ver, que llame el pueblo. ¿Eh? Mira el orgullo. Mingo. Ahora se dañó pasaporte otra vez. ¿Y qué pasó? Buenas tardes. La lujo de sistema. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Marisol. Oye, una cosa, que no se quejen los campesinos. Ay. Los productores de lo que votamos, sea, que no se quejen, porque ellos todos votaron por este maldito gobierno. Cuidado. La expresión, el tono, hay que cuidarlo. Vamos a ver. ¡Y ya funciona! La presa de Monte Grande. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Ese otro incompetente, el director de Linda. Sí. Diablo. ¿Quién habla? Ustedes están pegados. Yo tengo una semana entera. El ñato de Zambrana. Comunícame. ¿Con quién hablamos? El ñato de Luis Martín, el ñato de aquí, de Cotuí. Okay. De Cotuí, Zambrana. ¿Qué quería expresar? Vamos. No, mira, amigo. Primero, ustedes cuentan con el pueblo, Alfredo. Sí. No se dejen amedrentar. No. Ahora nosotros estamos con todo menos con miedo. Nosotros estamos viéndolo ustedes
porque no echándole a los demás, pero los demás vemos que no. Los demás son los demás. No de nada. Y los demás tienen compromiso. Domingo, tienen compromiso. Domingo, que a usted lo respetamos. Gracias. Mire cómo usted defiende el gobierno. Y mire cómo usted ahí nos lo mandan para la fiesta, picada domingo. Mire. Entonces, lo volaron. Oye, Luis Medrano repartió el presupuesto y lo sacó a él. No le dio nada. Buenas tardes. Lo volaron, amigo. Y a Nelson de la olla. ¡Ay, qué olla! ¡Ay, qué olla! Otra llamada. Mingo, dile a Nelson de la olla que no se puede lamber tanto. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Invivienda. Ay. Oye, es para hablarle sobre María Teresa. Sí. Y lo que dice Orniel, que a María Teresa se le cayó su careta. Oye, porque ella era candidata presidencial, ¿verdad? Sí. Pero oye, donde ella tenía acuerdo con el gobierno. Y ustedes no saben que el hermano de ella es el que está en la dirección de... ¿Ustedes no lo saben? Sí, sí. Cabrero yo. Entonces, sí. Entonces doble aquí lo que es una doble moral en todo el mundo. En todo el mundo. Orniel tiene razón. Buenas tardes. La próxima llamada... Buenas tardes. Recuerde, la línea es el 809-744-3232. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Me habla Dilcia desde La Caoba. Desde La Caoba. ¿Y tiene luz La Caoba? Sí, se fue esta mañana, llegó y para decirle a usted y a Ogniel, para decirle que no bajen la guardia, que si ustedes bajan la guardia nos quedamos huérfanos porque este pueblo no nos merece. Vendido. Este pueblo no nos merece. Y a los diputados que no cedan a la oferta de Luis, porque Luis lo que quiere es reducir los diputados para que los otros partidos, porque después que tenga más cuarto que va a ganar, y tú sabes que si él tenga el poder va a seguir comprando. Lleva bomba. ¿Y qué pensará Faride Estadística ahora que Lía Díaz dice que está asustada con la criminalidad? ¡Ay! ¿Qué dirá la ministra de Interior? Vamos a ver. Buenas tardes. Ella dijo que, todo, que la delincuencia buenas tardes. Que hable, que hable el pueblo. ¿Quién nos habla y de dónde? María de Bellavista, oyéndola a ustedes, qué pena me da, qué dolor tan grande escucharlo, que lo que está pasando en este país es una cosa desastrosa. No tengo más que decir. Abinader creyó... Siga, siga. ¿Qué fue, Kennedy? ¿Qué se pasó? Cortó, se cortó. Buenas. Buenas tardes. Sí. Adelante. Así, Alfredo. ¿Quién nos habla? Su nombre, su nombre. Rafael Santo Domingo es. ¿Qué edad usted tiene, Rafael? 78 años. Ya, adelante. Yo quería saber si al general Zorrilla ya le dieron lo de él. Está llorando frente al palacio debajo de una mata, esperando seco que le den el decreto. Está seco. Está practicando boxeo. ¿Qué pasa con mi amigo el general Zorrilla? Seco debajo de una mata. El doctor Bay. No le va a dar nada. Está en el aire. Buenas tardes. Es el mismo Zorrilla que cuando salió de INEPRE dejó un desfalco de 400 millones. Adelante. ¿Aló? Es amigo tuyo. ¿Quién nos habla y de dónde? Se llama Arquímedes Gutiérrez, de aquí de toda la ciudad. Entonces, Alfredito. Sí. Como ahí llama a todo el mundo, gracias a ustedes, también yo tengo derecho, porque yo soy ñato. Alfredito, yo te veo como medio tímido a ti, con el tema de Luis, con ese mal ejemplo de La Vega. Háblate de ese. No, discúlpame. ¿A qué Arturito se refiere? No, a mí no, déjame decirte. Yo soy un no quiere decir nada de Kelvin Cruz, es verdad. Es verdad, no yo quiere soy decir nada de Kelvin Cruz. Un institucionalista. Que quiere ser presidente, Kelvin Cruz. Oye, un institucionalista. Quiere ser presidente el con pueblo, Fedomu, con la alcaldía de La Vega pueblo, y con el Ministerio de Deportes. Al pueblo de La Vega lo han estafado, al pueblo de La Vega. Porque el pueblo de La Vega votó por Kelvin Cruz. Bueno, ya se terminó el tiempo, señoras y señores. Terminamos.